Bienvenidos, compañeros y compañeras, a esta plaza de San Agustín para la presentación de la candidatura Unidos Podemos. Decir que nos encontramos en un momento histórico y llevamos escuchando este término un tiempo y es porque sencillamente es un tiempo prolongado. Fue histórico el presentarse a una europea y obtener los resultados que se obtuvieron. Es histórico también que en las elecciones municipales hayamos entrado en las concejalías y tengamos a compañeros que están haciendo una excelente labor. Y es histórico también que en una autonómica hayamos conseguido la representación parlamentaria que tenemos hoy día. Y seguimos en ese momento, seguimos haciendo historia. Y es un momento en el que todos suman y en el que debemos de propiciar un desborde desde abajo, que es el poder auténtico, aquel que se nos otorga como ciudadanos con la suficiente madurez política para elegir a quien nos represente de verdad, auténticamente. Por ello, el próximo 26 de junio, ya muy cerquita, acudamos todos a votar, pero con la conciencia de que nos jugamos mucho más que una victoria electoral. Nos jugamos la vida de los cordobeses, de los andaluces y de los españoles, en definitiva. Y nos jugamos recuperar también la dignidad que nos han arrebatado. En esa lucha, y sintiéndonos muy orgullosos, tenemos a compañeros como Julio, como Antonia y como Manolo, que están aquí hoy. Así que sin más, no me voy a extender, doy paso a Julio Anguita. Bien, buenas tardes. Me han pedido que presente la candidatura y que haga unas breves palabras. Las voy a hacer breves también. Y voy a hacer algo que a mí me parece muy importante, un ejercicio de reflexión. Decía que una preocupación de mi vida política ha sido querer que la gente piense. Nunca me han gustado los aplausos, ni los vivas, ni los mueras. Quiero que la gente que me escucha piense, medite, reflexione y haga lo que tenga que hacer. Y voy a hacer la reflexión dedicándosela a 5 colectivos. El primero es a la candidatura. El segundo es a los militantes de Unidos Podemos. El tercer colectivo es a nuestros votantes. El cuarto es a los que están aquí y que pasan por aquí y de pronto a ver qué es lo que hay. También me dirijo a vosotros. Y el quinto es a los movimientos sociales. Las marchas por la dignidad, estos desahucios, todo aquello que ha protestado y se ha movido. Y una simple reflexión. La historia nos demuestra que en determinados momentos, cuando los países o las sociedades están en trance de ir al precipicio, hay colectivos humanos, políticos, sociales, personas que se rebelan contra esa marcha inexorable hacia el precipicio, que no quieren, pero además que quieren trabajar para evitar que eso se cumpla. Y este es el caso. Nos ha tocado, os ha tocado. Tenéis esa tremenda responsabilidad. Y no podéis echaros para atrás. ¿Cómo está este país? ¿Para qué voy a explicarlo? Simplemente voy a relatar 3 declaraciones, 3 informes. Uno del presidente de la gran patronal COE, don Juan Rosell, que dice lo siguiente. El empleo fijo es una cuestión del siglo XIX. Aparte de las intenciones aviesas de quien dice eso, jefe de la patronal, también es verdad que no sabe historia, porque el empleo fijo se produce en las constituciones mexicanas de 1917, de Weimar de 1919 y la soviética de 1936. Es decir, el empleo fijo es del siglo XX, el no empleo fijo es el que quieren ahora, ese sí que es del siglo XIX.
La segunda declaración es de don Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior. Dice, el empleo fijo es ya una cuestión de la historia. El señor ministro, sin duda, no sabe que la Constitución española garantiza el empleo en el artículo 35 o que los derechos humanos en el artículo 23 certifica y quiere que haya pleno empleo. Pero esto es un ministro del Reino de España. Y en tercer lugar, el informe del Banco de España, donde dice, bueno, si hay empleo fijo, este debe tener pocas dificultades para el empleador. Es decir, que el despido sea barato y que además sea sin ningún problema. Este es el país, no tengo que hablar más. Y la pregunta es la siguiente, yo tengo hijos que están en paro. Y yo os pregunto, ¿tenéis alguna idea, por remota que sea, dónde van a trabajar vuestras criaturitas? ¿Lo habéis pensado? Y vuestros nietos, tal como va esto, vamos al precipicio. Es verdad que mucha gente con la PlayStation se distrae, se aburre, vive a costa de los padres mientras estos vivan, pero esta sociedad, este país, España, se va al precipicio. Bien, pues vamos a luchar. ¿Somos pocos? No lo sé, lo veremos. Pero hay gente rebelde capaz de enfrentarse a esto, sí la hay. Y vamos a empezar a explicar cómo se puede hacer esto. Mi primera reflexión a la candidatura. La candidatura, los que tengo aquí delante, ya tienen un ejercicio político de muchos años. Manolo ha sido diputado conmigo en el Parlamento andaluz, en el Parlamento español, y es un hombre, es abogado laboralista, versado en política y que nunca, nunca ha sacado un duro de la política. La segunda, Antonia Parrado, inspectora de enseñanza jubilada, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, vive de su pensión. No tiene fondos reservados en ningún sitio. Pues a ellos yo le pido, como representantes de la candidatura, que cuando sean diputados, le digan a nuestro pueblo la verdad, aunque al pueblo le duela. Porque una de las cosas que necesita la política para engrandecerse es que los hombres y mujeres que llegan a las instituciones aprenden, están en contacto con la sabiduría, hablan con ministros, hablan con embajadores, hacen viajes y saben perfectamente lo feo que está el asunto. Yo os pido que tengáis el valor de hablarle a nuestro pueblo claro. Y si hay gente que no le gusta, ¿qué vamos a hacer? En la política hay que hablar claro al pueblo. Un dirigente socialista llamado Largo Caballero ya lo decía, a los trabajadores hay que decirle la verdad, aunque no les guste. Vosotros que vais a estar en lugares donde vais a adquirir conocimientos, decirle a este pueblo cómo está la situación. Porque una de las cosas que no se le puede ocultar al pueblo es la situación, decir la verdad. Así que es un consejo, una recomendación, un favor que le pido a la candidatura. El siguiente colectivo de mi reflexión son los militantes de Unidos Podemos, es decir, los militantes de Podemos, de Izquierda Unida y de Equo. Tres colectivos, tres partidos políticos que por fin se han unido para ir juntos a las elecciones el 26 de junio. Pero quiero deciros un par de cosas. La primera, que si esta unión solamente va a ser para llegar al 26 de junio, esto no tiene sentido. ¡Vámonos! Salvo que esa decisión sea continuar unidos y ampliando a más gente. Es decir, que el 26 de junio no termina nada, comienza. Comienza un nuevo plan de lucha con inteligencia, con serenidad, con tranquilidad, sin voces, pero pisando firme, aunque sea lentamente. Y también deciros, militantes, que sobre vosotros va a recaer un trabajo enorme, porque vais a tener que trabajar codo con codo. Y por tanto potenciar esta unidad que hoy tenéis nominal, hacerla de verdad, que trabajéis en las sedes, en la calle, codo con codo. Me refiero a los militantes de Podemos, de Izquierda Unida y de EQ y de todos los otros que puedan llegar aquí. Y otra cuestión, no solamente yo os requiero para que vayáis a las plazas, llenéis y pongáis carteles, hay una tarea muy hermosa para vosotros, informarle al pueblo. Los diputados y los hombres y mujeres que tenemos en las instituciones tienen conocimientos que deben dároslo. Pues militantes, empezar a explicarlo en el barrio, en las conversaciones tomando una copa, en el bar, en la taberna, en el puesto de trabajo, en la familia, explicarle. Porque nuestro pueblo no sabe.
porque si lo que sabe nuestro pueblo es a través de la televisión, no sabe absolutamente nada, ni un dato, ni una verdad. Una tremenda tergiversación y falsificación. Vosotros sois militantes los que tenéis que hacerlo, para lo cual tenéis que informaros. No esperar que vuestros dirigentes maravillosos lo resuelvan todo. Cuando unos militantes confían en que su dirigente lo resuelvan todo, ya han abdicado de su función de militancia. Son peones de brega, pero no son hombres y mujeres que representan un colectivo y un proyecto. Y vosotros, los votantes, los que vayáis a votar, yo os quiero pediros, si entendéis que la situación de nuestro país es esa, con votar está bien, pero no basta. Tenéis que constituiros en fuerza que incluso controle a los cargos públicos, que corrija los fallos de Unidos Podemos, que los critique, pero que los apoye también en la calle. Porque si llegamos al ejercicio de responsabilidades de gobierno, no sabéis lo que vamos a tener enfrente. Lo que vamos a tener enfrente es la mafia económica y política que ha gobernado y gobierna el país. Lo que tenemos enfrente es Panamá, es la Gürtel, es los ERES, es NOS, donde desde arriba hasta abajo todo es podedumbre, miseria, corrupción, latrocinio. ¿O tengo yo que explicaros las imágenes que salen en televisión? ¿O lo tengo que decir? Pues eso se va a defender como gato panza arriba. Y por tanto tenemos que tener serenidad, sentido de fuerza para tejer una cosa muy importante. Entre todos, contrapoder. Porque el gobierno no es el poder. El señor Rajoy o cualquier otro presidente de gobierno son lo que llamamos en los cortijos de Andalucía los manijeros, los capataces, los encargados. El poder es el Banco de Santander, el Banco de Bilbao Vizcaya, es el IBEX 35, es Gas Natural, es Endesa. Ese es el poder. Y ese poder se va a defender como no podéis ni imaginaros. Pero tenemos dos caminos en esta situación. Nuestros hijos o nos vamos a llorar. Si nos vamos a llorar, lloremos, pero puede que vuestros hijos y los míos nos los echen en cara. Y el cuarto colectivo es Movimiento Social. Compañeras y compañeros, no quiero que os enfadéis conmigo porque sabéis que estoy con vosotros desde hace muchos años. Pero, ¿cómo es posible que en una manifestación que se convocan cada tres cuartos de hora una, haya más pancartas que gente? ¿Creéis que por mucho moverse hacemos cosas importantes? Es la fábula de la ardilla que sube arriba, abajo del árbol, no se mueve constantemente. ¿Y qué? Ha llegado el momento de que los de las marchas de la dignidad, los de stop desahucios, los yayoflautas, los del 22M, todo aquello que se mueve y ha estado luchando, se siente un poquito y se serene. Se relaje, aguante las ganas de pegar gritos, porque con gritos no se arregla nada, y empieza a sentarse unos con otros para constituirse una especie de coordinadora de movimientos sociales. ¿Es tan duro esto? ¿Es tan difícil? ¿Es tan difícil de entenderse a ver de qué vamos a seleccionar? ¿Cuál es el objetivo primero? ¿Cuál es el siguiente? Es que si no nos organizamos, gritaréis mucho, pero no servirá absolutamente para nada. Para sentir frustración, para sentirse el dolor de estar solo cada día en cualquier manifestación. ¿Sabéis que estamos en una guerra? ¿Y que hemos decidido nosotros contestarle al poder? ¿Y creéis que con cuatro chillidos el poder se va a asustar? ¿Sabéis cuándo se empieza a asustar algo ahora? Cuando parece ser que esta candidatura empieza a subir. Ya le tiene cierto miedo, pero el camino es ese. ¿Sabéis cuánto ha costado esto? ¿Cuánta paciencia ha habido que haber y tener como la tejedora que está haciendo ganchillo con una paciencia tremenda para hacer esto? Y termino. Después del 26 de junio vendrán los resultados electorales, la televisión, los medios de comunicación, saldrá un gobierno. La Unión Europea inmediatamente le va a decir al presidente de gobierno de turno que 24.000 millones de euros hay que recortar a costa de sanidad y a costa de paro.
eso ya está anunciado. La Unión Europea le va a decir al gobierno de turno que otra reforma del mercado laboral, en el sentido que han dicho los que yo mencioné al principio. Y a continuación, la Unión Europea le va a decir al llamado gobierno de España que se ponga más de rodillas ante esa Unión Europea. Pues bien, ante eso, si los que estamos aquí celebrando este acto solamente nos unimos para este momento y después nos vamos y celebramos el 26 de junio y los movimientos sociales no se unen, nuestros militantes no se unen, nosotros no empezamos a explicarle a nuestro pueblo lo que ocurre, de verdad, este acto no sirve absolutamente para nada. El éxito de una operación, permitidme el símil militar, militar está en la visión a dónde quieren ir, los medios adecuados, la paciencia necesaria y además de eso, la capacidad de maniobra. Queremos ganar y ganar no es ganar las elecciones, quiero dejarlo claro, ganar es cambiar este país y va a ser muy difícil. En el empeño vamos a tener dificultades a miles, vamos a tener problemas a miles, pero hay una cosa que tenemos, se llama dignidad. Y la dignidad la entendió perfectamente una tribuna española, una gran diputada, Dolores Ibárruri, con una frase genial: es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Gracias. Invito a que suba a la tribuna a Antonio Parrado. Me han puesto 3 botellas de agua y yo creo que no voy a necesitar tanto, pero vamos, por eso he quitado una. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, porque para mí es un honor formar parte de esta candidatura de Unidas Podemos. Ha sido algo que yo creo que ya era hora. Esto responde al anhelo de muchísimas mujeres y de muchísimos hombres de izquierda que siempre han demandado y siguen demandando esta unión. Yo hoy no es que quiera justificar mi presencia, pero sí que quiero hacer un recorrido de por qué estoy aquí. Yo me jubilé, verdaderamente pensaba, creo yo, como cualquier jubilado y jubilada, estar ya sentada, viajando mucho, porque me ha encantado siempre viajar, incluso cuando tenía 14 años, no es de ahora, siempre. Pero ahora ya lo puedo hacer, primero porque no tengo que trabajar y segundo porque efectivamente tengo una situación económica que a mí ahora mismo me lo permitía. Pero yo no estaba bien, yo no estaba bien porque era imposible ser feliz viendo lo que estaba pasando y dónde estábamos llegando. Estábamos llegando a una situación donde ya no había ilusión porque esto mejorara. Cada día estábamos peor. Los jóvenes que acababan sus carreras, hombres y mujeres que habían tenido un esfuerzo muy grande de preparación, se tenían y se tienen que ir al extranjero. No encuentran trabajo en nuestro país. Eso es algo que en cualquier familia de la que estamos aquí tenemos muy cerca, gente que sale fuera. Tampoco había una situación de trabajo digno. El paro, ahora mismo en Córdoba ya estamos en un 34%, una barbaridad. Pero además, el trabajo, y todos lo sabéis, todas lo sabemos, es en su mayoría un trabajo precario que no da la mínima seguridad para que un joven y una joven pueda hacer proyectos de vida y que tengan verdaderamente una tranquilidad de que van a poder
dar a sus hijos una seguridad, al menos en lo cotidiano. Esto ya no está pasando. Estamos llegando, por otro lado, a unos servicios públicos que se tambalean. Todos sabemos lo que está pasando en sanidad. Todos sabemos lo que está pasando en educación. También hemos visto lo que ha pasado, que ya empezó con lo que fue la reforma del artículo 135, donde se puso delante siempre a los poderes financieros antes que a las personas, por lo tanto dejábamos nosotros de ser lo importante en este país. Y ante este panorama, que para mí era horrible y tristísimo, yo tomé una determinación, que era tener un compromiso con esta situación, y empecé a participar en asambleas que me animé bastante, porque se apostaba por la confluencia, por lo que yo siempre había creído, por lo que siempre había apostado, y estaba yo allí, estaba con la gente. Aquí, bueno, en ese momento la confluencia salió como salió, no pudo extenderse. Hoy, sin embargo, sí que estamos ya unidos. Creo que esto puede dar respuesta al anhelo que deseábamos, y sobre todo es lo que la mayoría quiere. Por lo tanto, vamos a seguir ahí. Yo digo que cuando estaba allí me surgía una rebeldía enorme, y esta rebeldía la traduje en esta apuesta por el compromiso. Julio Anguita decía hace un momento que la gente no se puede quedar quieta. Yo creo que yo no me he quedado quieta nunca, pero sin embargo ahora el compromiso para mí era mucho mayor, porque tenía más tiempo libre, y al tener tiempo libre había que emplearlo, y había que emplearlo participando activamente. Hubo unas primarias, salí en esas primarias, estuve allí, y ahora sigo aquí porque no podía irme. Ahora mismo, cuando esto ha surgido, yo no me podía ir. ¿Por qué no me podía ir? Pues lo voy a decir claramente, porque esto es lo que yo quería. La unión de la izquierda es lo que yo quería. Por lo tanto, estoy aquí. Esta unidad, que en realidad para mí no significa una suma, sino más que todo es una apuesta programática donde la confluencia sea una confluencia real. De hecho, yo creo que todos y todas los que han podido tener acceso ya a las 50 propuestas, que son una apuesta programática muy amplia, porque esas 50 propuestas de cambio están divididas en 5 ejes, pero son amplísimos, que podéis leer, podéis detallar, para que tengáis conocimiento de que esta unión está basada en algo tan importante como es un programa real de cambio de este país. Nosotros y nosotras pensamos que otro país es posible, por lo tanto queremos ir a ese país igualitario, a ese país donde las personas sean la prioridad para el gobierno, a ese país donde haya trabajo digno y de calidad. Este país también que apueste por un modelo productivo que sea respetuoso con el medio ambiente, y que esa industrialización que queremos dé una respuesta real a la economía que tanto necesita este país. Y también, cómo no, queremos que la educación, la sanidad y todo lo público tenga el máximo prioridad. Importantísimo. Hay algo que no se ha apostado aquí en este país todavía. El bipartidismo, al contrario, lo que hizo fue una regresión total, que fue por hacer que las energías pasaran a manos privadas. Fue horrible hacer un cambio y una regresión tan importante que lo estamos sufriendo. Por lo tanto, la pobreza energética, en el momento que ha venido este fallo y esta situación de crisis tan duradera, se está notando muchísimo.
Mirad, yo voy a terminar porque viene un compañero que está muy versado, que está muy preparado, que es el número uno, pero yo quiero hacer una llamada, que la construcción de este país, la construcción de este país es algo que tenemos que hacer entre todos. Se ha dicho antes, pero yo es una cosa que siempre he tenido muy presente. Los políticos, porque estuve en el ayuntamiento y sé lo que es estar teniendo una parcela de gobierno y en soledad y sin las personas, y sin las mujeres y sin los hombres, detrás, empujando, exigiéndote, controlándote, porque hay que controlar, ¿por qué no? Hay que dar explicaciones, pues que sí. Sin las mujeres y los hombres que estáis aquí, que están fuera y que van, y que espero que efectivamente llegue el momento de una votación y den una respuesta magnífica como ciudadanos responsables, espero y deseo que se haga un seguimiento a los políticos, y tanto mujeres como hombres, a diputados y diputadas que lleguen al poder. Hay que hacerle un seguimiento para así también, además, hacer llegar todo lo que es vuestra sabiduría del día por día en las calles, para que no estemos, los que vayan a llegar, no estén alejados de la realidad. Muchísimas gracias, y yo espero que el día 26 de junio las urnas se llenen de un voto de compromiso. Muchísimas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Para mí un inmenso honor, una enorme alegría, este acto de presentación de la candidatura que yo encabezo. Yo quisiera en este día, en este momento, acordarme de alguien que también encabezó esta lista, de Ernesto Caballero. Quizás muchos de ustedes no conozcan a Ernesto Caballero, sobre todo los más jóvenes. Pero si alguna vez quieren ustedes saber quién luchó por las libertades, quién luchó en la clandestinidad de verdad, quién se la jugó, cómo se construye un partido, cómo se hace una organización, con nada, las memorias de Ernesto les pueden dar a ustedes una enorme satisfacción. Y por eso ahora aquí es bueno saber que no partimos de cero, que no somos algo en abstracto, sino que tenemos historia, memoria de la historia, y que vamos a cumplir con los compromisos que esa memoria a todos nos obliga. Yo siempre suelo decir en esta Córdoba que los muertos nos hablan. Y pensando en los jóvenes, les digo que los muertos nos hablan. Y nos dicen si mereció la pena su sacrificio, si mereció la pena una vida dedicada entera a luchar por los demás, con honra, con honor, sin esperar otra cosa que el placer del trabajo bien hecho. Por eso, ahora y aquí, desde Córdoba, desde la histórica Córdoba, quiero decir que vamos a ser coherentes con la memoria y que vamos a revivir la lucha de los hombres y mujeres de estas tierras, que nunca se rindieron y que siempre están dando la cara, como la daremos nosotros en esta campaña electoral. La sonrisa de un país, ese es nuestro eslogan. Porque hay quien va a convertir estas elecciones en un barrizal, en miedo, en insulto, en calumnia. ¿Por qué? Porque no les queda otra,
porque no tienen proyecto alternativo capaz de ilusionar al país. No tienen proyecto alternativo capaz de decirle la verdad mirando los ojos a este país, a los hombres y las mujeres. Por eso, los suyos serán que vienen los rojos, que los comunistas llegan, que le vamos a quitar hasta la pequeña casita porque se la vamos a robar los comunistas, cuando saben que la pequeña casita se la robaron los bancos porque no nos dimos cuenta que nuestra casa no era nuestra, sino de un banco que cuando no le pagamos no echa. Había un viejo judío alemán que en un célebre manifiesto dijo: la propiedad privada, pero si la propiedad privada la está acabando el capitalismo en todas partes. Lo que el capitalismo defiende es la propiedad de los ricos, de los poderosos, contra los trabajadores, contra la gente que quiere cambiar este país. El Roto lo decía, el Roto, en esos maravillosos dibujos, decía el otro día: todos los que defienden la propiedad privada son los ladrones de este país. Y es así. Los ladrones de este país, los que han saqueado el país, los que han hecho del gasto público un botín, nunca mejor dicho lo de botín, los que de una u otra manera se han aprovechado de nuestro sufrimiento, son hoy los vencedores de estos años de crisis, amigos y amigas. Estas elecciones, se ha dicho antes, son históricas. Yo tengo miedo a la palabra histórica. Estas elecciones serán históricas si ustedes quieren que sean históricas. Y eso exige su compromiso, su ilusión, su sueño, su organización. Que no se pierda un voto y que cada voto sea la señal de que queremos cambiar este país para las mayorías sociales, para la ciudadanía, para nuestros jóvenes, para nuestros jóvenes. Y además tenemos una cosa nueva, compañeros y compañeras, nueva, distinta. Ya sabemos lo que van a hacer con nuestros votos. Ya sabemos lo que van a hacer con nuestros votos. ¿Por qué? Porque las elecciones fueron hace unos meses. Y ya sabemos cómo han gestionado ellos sus votos. Ya lo sabemos. No tenemos ninguna duda. Ellos nos han dicho con mucha claridad cómo van a usar nuestros votos antes y ahora. Y tenemos la prueba de estos meses aquí. Fíjese usted. Tenemos la prueba de lo que va a hacer el señor Rajoy. El señor Rajoy está aislado como fuerza política, no tiene por ahora capacidad de liderazgo y de alianza, y por lo tanto Rajoy apostó claramente porque se repitiesen las elecciones, sabiendo un viejo principio: que gana el que más resiste. ¿Qué hizo el Partido Socialista? Compañeros, ¿qué hizo el Partido Socialista Obrero Español? ¿Qué hizo? Lo que siempre hace. Cuando tiene la oportunidad de pactar con la izquierda, pacta con la derecha. Con la nueva derecha emergente de Ciudadanos. Eso ya lo sabemos. Ya sabemos cuál es el programa real del Partido Socialista, el que firmó con Ciudadanos. Ya sabemos cuál es su propuesta política, una alianza con la derecha. Y ya sabemos, porque lo ha dicho hasta Pedro Sánchez, que si gana la derecha estarían dispuestos a abstenerse para asegurar la estabilidad del país. Pero esto es muy importante, esta idea de estabilidad, porque se lo van a repetir a ustedes continuamente. Gobierno estable. Pero el gobierno estable en una sociedad cada vez más injusta. Un gobierno estable en una sociedad cada vez más desigual. Un gobierno estable que promueve el exilio económico de nuestros jóvenes. Un gobierno estable que hace que más del 40% de los hombres y mujeres que residen en Córdoba, provincia,
tengan ingresos por debajo de 322 euros al mes, la mitad del salario mínimo interprofesional? Porque tienen la impresión de que en Córdoba va a ser el eje que defina el futuro de Andalucía. Córdoba, nuestra Córdoba. Que desde ayer estoy empadronado en Córdoba. Desde ayer. Y en esta Córdoba, saben que podemos romper el pulso de la mayoría en Andalucía. Por eso, nuestra querida presidenta y baronesa, donde lo haya, viene aquí también a comenzar esta campaña. Y lo viene haciendo, insultando a Anguita y a un servidor. Bueno, que insulten a Anguita y a un servidor es tan viejo como el mundo. Pero sobre todo, se darán cuenta de una cosa muy pronto, que es que esta sociedad ha cambiado mucho y para bien, compañeros. Mucho y para bien. Los jóvenes de hoy tienen otra información, otra formación, y vislumbran un futuro de lucha, de trabajo, pero también de ilusión y de esperanza. No sé si os dais cuenta, las cosas que han dicho contra Pablo o contra Alberto en estos meses solo tienen una comparación, las que dijeron contra Anguita en los buenos tiempos. Y hoy, en este Unidas Podemos, en este Unidas Podemos, es también un reencuentro de generaciones, de impulso, de esperanza, de cultura, de pluralidades sociales que se reencuentran aquí, en este acto, reivindicando nuestra pasión, nuestra inmensa pasión por la justicia, nuestra inmensa pasión por la emancipación, nuestra inmensa pasión por nuestro pueblo, por nuestra patria, siempre ajena y muchas veces madrastra. Este es nuestro futuro, compañeros y compañeras. Es a la campaña que salimos. Salimos porque nos van a enfangar en ella o van a pretenderlo. Pero nosotros tenemos la sonrisa, perdonadme, del vencedor. En estas elecciones no salimos a hacer el sorpaso. Por favor, no, salimos a ganar. Vamos a ganarle a la derecha para construir una alternativa de país. ¡Vamos a ganarle a la derecha! ¡Se acabó el rollo! ¡Se acabaron las políticas contrarias a la gente! ¡Se acabó este modelo productivo que no genera riqueza, que genera desigualdad y pobreza para las mayorías! No, amigo, no, amiga, la corrupción no es en este país un epifenómeno, una excrescencia fortuita de una noche de verano. No. La corrupción en este país es sistémica. El modelo de crecimiento de este país desde el año 90 lleva incorporado la corrupción desde el ayuntamiento hasta el máximo gobierno. Y ellos lo saben. Y ellos lo saben. Por eso, cuando tira un poquito, ya aparece la corrupción. Y van a aparecer más papeles de Panamá en estos días. Y nos vamos, diría que a divertir, pero nos vamos a entristecer. ¿Por qué? Porque los que están detrás de esos papeles son los que mandan y no se presentan a las elecciones. Voy a terminar, compañero y compañera, con esta última palabra. Los que mandan y no se presentan a las elecciones. El bipartidismo ha sido un juego perverso en este país. Por un lado había una derecha de verdad, cada vez más de derecha, sin complejos, como ellos dicen. Una derecha pura y dura, corrupta hasta las entrañas. Y además, corrupta convencida. ¿Por qué? Se habla mucho del capitalismo español. Un día le preguntaron a Gandhi
Señor Gandhi, ¿qué le parece a usted la civilización británica? Dijo, ojalá existiera. Muchas veces cuando se habla del capitalismo y del libre mercado, dice, ¿capitalismo y libre mercado aquí? ¿Aquí, empresarios capitalistas? Aquí lo que hay es oligopolios que abusan del Estado y de su posición monopolista para hacerse rico a mano llena. Eso lo representa el PP perfectamente. Y lo hacen perfectamente. Y además tienen un tipo de votante, lo siento, que considera que tienen el derecho, por nacimiento seguramente, como nuestra amiga Esperanza Aguirre, tiene el derecho de nacimiento a robar a mano llena en las arcas públicas. Eso lo hacen y por lo visto nada les pasa en las elecciones. ¿Será el franquismo sociológico o será simplemente un pueblo que todavía no ha acabado de despertarse? Por otro lado, había la otra cara del bipartidismo. ¿Qué era? Una izquierda que nos pedía en cada elección el voto de la izquierda para luego hacer políticas de derecha. Y era un sinvivir, porque estábamos todo el año luchando uno y otro y llegaban por la noche, 5 minutos antes de cerrar la urna y el periodo, y te decían, compañero, hay que saberlo, hay que votar útil. Si no votáis al Partido Socialista, gana la derecha. Y con esa cantinela, un día y otro, han terminado por arruinar este país y dejarnos en la indigencia democrática. Por eso, compañeros, ese mundo ya se acabó. Ese mundo ya no volverá. Son ustedes los que han hecho posible eso, porque ustedes han cambiado y obligan a las fuerzas políticas a cambiar. Y por eso, por ustedes existimos aquí, Unidas Podemos y Unidos Podemos, para cambiar el país. Andalucía tiene un proyecto histórico. Quiero terminar con esto. Andalucía tiene un proyecto histórico. Andalucía tiene un proyecto capaz de cambiar España. Eso lo hicimos un 28 de febrero. Y esa esperanza sigue en nosotros viva. Han sido muchos años de involución social, de clientelismo, de pérdida de impulso emancipador, de pérdida de referente social y político. El ERE no es solo un caso de corrupción, sino un modo de gobernar. Un modo de gobernar que neutraliza el conflicto social y que compra a los actores sociales. Es un modo de gobernar, compañeros y compañeras. No es solo corrupción, que también y a mano llena. Son solo 1.250 millones de euros, poquita cosa, para llegar a nosotros a final de mes. Pero es una cosa muy seria, que tienen procesado a 2 presidentes de la Junta y a decenas de cuartos de la Junta. Aquí, en estas elecciones, compañeros y compañeras, en Córdoba, también se juega el proyecto histórico de Andalucía como capacidad de nuestro pueblo, no solo para cambiar Andalucía, sino para cambiar España. Para ser un impulso que cambie España, que ponga fin al Estado centralista y oligárquico y que genere un Estado federal donde todos seamos capaces de convivir en dignidad, en libertad y con derechos sociales. También en Córdoba, en San Agustín, vamos a cambiar Andalucía y decirle a los que mandan y no se presentan a las elecciones que a nosotros no se nos compra, que nuestro honor es trabajar con ustedes para transformar este país y que solo así seremos capaces de cambiar. Ahora, ¿qué queda? Una gran batalla política.
Las elecciones pueden ser muchas cosas. Puede ser una propaganda continua, puede ser una sucesión de insultos, puede ser una sucesión de descalificaciones, pero la batalla política que hay detrás de unas elecciones es lo que yo llamaría una pedagogía de lo público. Nosotros vamos a esta campaña electoral para hacer una pedagogía de lo público. Vamos a esta campaña electoral para convencer, para oír, para comprometer, para comprometernos, para hacer una batalla política que sea capaz de estar a la altura de los tiempos y de los desafíos que nuestro pueblo nos exige. Y compañeros y compañeras, todo lo demás que es organización, trabajo, lucha por el voto y que no se quede nadie sin votar. No tenemos miedo a la abstención. La vamos a combatir a fondo a la abstención. Y nosotros seremos un ejército que le va a poner a la ciudadanía a la necesidad de votar, 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 llenar la urna de votos de Unidas Podemos, de Unidos Podemos, de los hombres y mujeres que queremos ser una esperanza racional, posible y viable y que no renunciamos a soñar.